Hola chicos y chicas, bienvenidos a Cada Desastre. Estamos en Forza Horizon 4 en otoño, serie 40 y pico. Pico y pala, chicos. 48, ¿verdad? Pues es que ahora mismo no lo sé. Llamadme loco, pero no sé en qué serie estamos, ¿eh? Bueno, ya lo pondré bien, porque ahora mismo no sé si es 47 o 48. Ya me he hecho un lío, pero lío, ¿eh? Lío total. El caso es que vamos a hacer... el desafío se llama Forzatón. Se llama una galleta dura de romper. Y claro, ya sabéis que va de 4 capítulos. Hay que hacer su orden correspondiente. Capítulo 1, fuerte y resistente. Ahí va. Capítulo 2, eso fue todo. Capítulo 3, dominante en tierra. Y capítulo 4, toca y corre. Bueno, hay que hacerlo con lo que nos pidan. Tiene que ser un Sport Utility Hero de la clase de coche de eso. El 1. El 2, hay que conseguir habilidad de basurero, que es romper cubos de basura. No hay problema, ¿no? Hay que ganar 3 eventos en circuito de cross country, vale. El nivel da igual. Mi dificultad. Y luego hay que conseguir 10 habilidades de intercambio de pintura. En total. Vale, que eso roza los coches sutilmente y ya está, con estos coches. Como ya lo hemos hecho otras veces, pues voy a poner el enlace de lo que vamos a hacer en la descripción del canal. Al principio pincháis y vais al vídeo donde lo hice, que es exactamente igual que lo que haría ahora, o más o menos. Están los tuneos de lo que haya que hacer y todo. Como ayuda también, si os vale, pero también es que lo voy a poner allí en vuestros coches. Si dais al Y, en mi caso pone filtro, ¿no? Donde ponga filtro le dais y buscáis Sport Utility Heroes y ya está. Por si os sirve de ayuda, por si no veis lo otro, yo que sé. Y os va a valer esto. Aquí está. Dais y os vais para atrás. Pues cualquier coche de esto podéis usar para lo que nos pide. El que más guste y eso, pues yo creo que habré usado este. No sé. No sé si usé este. No me acuerdo cuál usé. En el vídeo que os voy a poner. O a lo mejor usé dos o tres, porque depende de la época que fuera. Antes usaba dos o tres coches, ¿no? Diferentes. En fin, no tengo ni idea. El caso es que ya en el vídeo os voy a poner eso, el enlace. Cuando pinchéis, vaya al vídeo en cuestión y ahí está el tuneo y el tuneo de los coches y también el código de la carrera, que habrá seguramente un código de una carrera acortada para que la ganéis siempre. Y ya está, todo lo que pueda ser de ayuda, que es por lo que sigo poniendo esto también, porque a lo mejor sirve de ayuda a alguno. Y a los que no sirve ayuda, me alegro también, porque ya se lo saben todo y no le hago falta. Pero me gusta, si yo siempre he estado aquí por ayuda y por eso sigo haciéndolo así. Pero no, ¿para qué voy a correrlo otra vez si ya lo tengo hecho? Ya es que cada vez me canso más y todo. Así que nada chicos, pues que nos vemos con el desafío de semana de Forzatón en el enlace. Muchísimas gracias chicos, cuidado mucho y salúdete.